Hola mis amigos, hoy les traigo este video acerca de este auto. Es un 2003 Ford Windstar. Y quiero decirles algo que pasó con este auto. Básicamente, pues como todos los autos tienen diferentes problemas, hoy les quiero mostrar un poco acerca de cómo está este auto aquí. Ahorita está trabajando muy bien. Quiero nada más explicarles algo y ojalá les sirva a todos ustedes que tienen problemas con carros, especialmente con un Ford. Estos motores de 6 cilindros tienen algunas fallas, pero es importante irlas reconociendo poco a poco porque es ahí donde está el ahorro. Usted se puede ahorrar dinero cuando usted mismo puede arreglar los problemas sencillos, que claramente sabiendo un poquitito, pues ustedes se van a ir reconociendo los problemas de los autos. Bueno, ahorita vámonos directos al problema. El problema, digamos, estaba bien este auto y un día se me ocurrió ponerle un aditivo para la gasolina. Entonces, y empezó a temblar. Entonces estaba temblando el auto, el carro. Funcionaba, digamos que arrancaba bien y estaba bien, simplemente que ya cuando me detenían las luces, estaba temblando así, como que se jalaba, como que era un caballito que se jalaba, que quería que vámonos y que vámonos, pero pues era una tembladera del motor. Entonces pasaron varias cosas. En una ocasión me detuve en un lugar y la aceleración estaba muy alta, muy alta, muy alta. No sabía cómo bajarla porque le daba mucho aquí. Les voy a mostrar aquí. Yo le daba aquí hay un tornillo, este tornillo que está aquí donde está mi dedo. Ese es para mover la aceleración alta o baja. Entonces yo le daba aquí y no se movía, seguía acelerado. Entonces tuve que llamar a mi cuñado, a alguien que sabe, y me sugirió que desconectara la batería. Así que la dejé desconectada por bastante tiempo y se bajó la aceleración. Entonces ya quedó muy baja y ya dije yo, bueno, al menos ya no está alta porque se me estaba calentando el auto. Bueno, entonces, ¿qué más hice? Después de que le puse el aditivo, pensé, dije yo, a lo mejor las bujías, los cables no están bien y los voy a cambiar. Y entonces pues quité los cables, las bujías, las cambié todas y todavía seguía temblando. Entonces, ¿qué más hice? Pues siguió el problema y yo estaba moviéndole aquí, desconectando la batería, todo eso y varias cosas. Al último, les voy a mostrar aquí qué pasó. Al último, una manguera que está aquí, le metí la mano por aquí, hasta acá atrás, aquí, esta manguera que está aquí, no, esta mera, estaba desconectada. Entonces, ¿qué hice yo? Se la puse de regreso. Ahorita ya no se la puedo poner. Aquí está. Ahí se la puse otra vez. Y miren cómo quedó mi mano. Se me manchó. Pero eso era todo el problema que tenía. Por eso estaba temblando. Y otra cosa que hacía, aparte de que no dejaba de temblar, no calentaba el carro normalmente. Se tardaba mucho para calentar cuando yo prendía el calentón. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que hice, y ahora que ya le puse esa manguerita ahí en ese lugar, en esa parte, ya está arreglado, ya no tiembla, ya está bien. Así que, como les digo, ¿qué fue lo que le hice al último? Nada más la pura manguerita. Espero que les sirva este video y nos vemos para la próxima.